I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. Yo. Bueno, la UFC sigue concentrando talento. Ahora mismo se han traído a Sharabulet, otro ruso loco de estos más, que el tipo de hecho asusta. Cuando yo lo vi, yo dije, uño, tiene un ojo gris. Después, más adelante, vamos a estar hablando de ese ojo gris. Ahora mismo lo que más me interesa son sus estadísticas. Supuestamente mide 1.88. Todo esto lo voy a estar tomando con pinza, gente. Todo lo voy a estar tomando con pinza porque supuestamente mide 1.88, pero luego lo ves al lado de Oliveira. Y tampoco es que se ve muy grande, tampoco como para medir 1.88. Oliveira no es un tipo de 1.85 ni nada parecido, como para que él mida 3 centímetros más que Charles. No sé. Se me complica creerme el 1.88, probablemente lo sea. Es un tipo que te puede pelear lo mismo que Khamzat Chimaev en 170, 185. Se ha venido diciendo que es pequeño para 185, lo cual puede ser verdad. Ellos dicen que no. Recuerden, ahora mismo Elías de la Cis es quien lo trae. Lo que trae Elías de la Cis siempre es crema. Siempre va a ser crema. Y siempre va a estar bien pagado. Elías de la Cis es un gran manager. Siempre va a estar bien pagado. Mucha gente le cae mal, pero el tipo trae lo mejor de lo mejor. Y por otro lado, en las estadísticas dice 11-0, depende de la página que mires. Pero por ejemplo, periodistas como Brett Okamoto dicen que tiene como 16-17 victorias y 0 derrotas. O sea que está invicto igual. Yo voy a tomar el 11-0 como el número redondo, pero es que tiene 11-0 con 10 KO. Si ese es el número que tomo, igual, 11-0 con 10 KO sigue siendo una brutalidad. Sigue siendo una cosa de locos. Sigue concentrando la UFC un talento espectacular. Y este creo que va a ser mediático porque es un tipo, iba a decir problemático, me contuve de decir problemático. Es un tipo que ha tenido altercados, ¿ok? Es un tipo que ha tenido problemas, es un tipo que en las conferencias de prensa, cuidado con él. Porque parece tranquilo, o sea, parece que el tipo tiene cara de noblón. Bueno, aunque con ese ojo gris tiene una cara de malo de madre, parece. Es malo de cualquier película, la puede firmar el chamaco ese. De verdad que sí. Porque tiene una, con ese ojo le da una pinta, no es malo. Es como, no sé, como el tipo duro, bro. No sé, es una imagen que no es de malo porque sigue teniendo cara de noblón. Pero a la misma vez tiene cara de tipo duro, de tipo que se pelea con cualquiera, de tipo que, bueno. Y te la puede armar en las conferencias de prensa. Porque el tipo es de mecha corta también. Todo esto es un compendio que hace que sea un gran talento para la UFC sin duda alguna. Si este loco empieza a ganar, este tipo va a ser alguien mediático sin duda alguna. Va a ser un vendedor de pay-per-view nato. Ese es mi punto de vista, ojo, y por eso creo que lo traen. Por eso creo que Elías de la Cis le dijo, ven para acá conmigo. Y desde ese punto de vista no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es mi problema con él? Voy a analizar ahora su problema y después los puntos fuertes que tiene, que son muy buenos. El problema que veo es el ojo. Él dice que en ese ojo no tuvo problema. Fue un accidente, no es que él nació así ni nada parecido. Fue un accidente que tuvo en 2017, hasta donde pude ver. Y después de ese accidente perdió muchísima capacidad de visión en ese ojo. Dice que se ha operado, estuvo como un año y medio en tratamientos y todo este tipo de cosas. Y que él ve lo suficiente de ese ojo como para pelear. Ahora, ¿qué pasa? Que tiene 11-0, les dije que es la estadística que voy a tomar, es la de 11-0, con 10 KO. ¿Qué es lo que te dice esto? Que este tipo es una bestia. Vea o no vea por ese ojo. A mí me pareció raro que la UFC contratara a alguien con un problema de un ojo cuando si te hacen un iPod y tú dices que no ves bien, no, el médico no te deja seguir peleando. Sin embargo, este chamaco pelea así. Él dice, veo lo suficiente para pelear, y es evidente que es así, porque yo creo que con un solo ojo lo hubiesen tocado muchísimo más. Ahora, el chamaco aguanta también. Que esto es lo otro, el chamaco aguanta mucho golpe también, pelea mucho en el clinch, no es tanto la larga distancia como el clinch, donde es durísimo, la rodilla, papo, la rodilla que te mete parece que te está dando con un garrote. De hecho, la franja colorada que le dejó en todo el costillar, brother, algunos de sus rivales, es brutal, la rodilla las utiliza que parece que está dando con un mazo, parece que está pegando mazazo y mazazo y mazazo. De hecho, tiene uno de los KO más rápidos de la historia, lo pongo entre comillas porque pusieron como el más rápido. No creo que sea el más rápido. Creo que se demoró un poquitito más que Masvidal en el Ground and Pound y en finalizar a su oponente. Pero es un KO rapidísimo. Empieza la pelea, rodilla voladora, piso, Ground and Pound. Se acabó muy parecido a lo de Jorge Masvidal con Ben Askren. O sea, el chamaco técnicamente es muy bueno. Pero es que también a la hora del entrenamiento, a la hora de meterle, a la hora de todo eso, el chamaco se ve que es una bestia.
Chamaco tiene una facilidad de piernas, bro. Viene de kickboxing, ha entrenado boxeo, ha hecho de todo. De todo. Este chamaco ha hecho todos los deportes que se pueden hacer por allá, por Dagestán, por Rusia y todo eso. Entonces, es muy fuerte aguantando golpes. Es muy fuerte conectando golpes y a la misma vez también se mueve que parece, vuela como mariposa y pica como abeja. Bueno, algo parecido. Se mueve muy, 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 muy bien. Miren este entrenamiento, por ejemplo, que les voy a estar pasando para que ustedes vean lo suelta que tiene las piernas de este chamaco. O sea, es alguien que es sumamente peligroso por donde quiera que lo miren. Ahora, quiero bajar las expectativas un poco, ¿ok? Me cuesta verlo todavía peleando con un top 10. Vamos a darle tiempo. Es un chamaco que le falta un ojo y en la UFC, obviamente, el nivel siempre es superior. O por lo menos, eso creo yo. Que el nivel en la UFC es muy alto. Hay que tener cuidado con... Si llega y dale para campeón. No, espérate. Si él llega, KO. KO. Y KO. Y se mete en el top 10 a base de KO. Sí, ya, macho. Ya, ahí hay que dárselas todas. Pero por lo menos, dos, tres peleas hay que darle dentro de la UFC para saber realmente si ese ojo no le va a ser un gran escollo a la hora de lograr victorias dentro de la UFC con gente que de verdad tenga potencial o con gente que de verdad sea buena. Hay que ver también qué división le eligen a este chamaco. A mí me gustaría que no lo apuraran en 185, porque son gente grande. Es verdad que Eren el Clinch ha demostrado ser un animal completamente diferente, es muy bueno, es muy fuerte. Pero cuando lo tires con animales que son grandísimos, le puede costar bastante también. O sea, al final, este chamaco, que por cierto, su nombre es Shara Bullet. O sea, ese no es el nombre real. Bullet es de bala. O sea, vamos a decirle Bullet a partir de ahora, pues su nombre es Sharapuddin Magomedov. Así se llama, Sharapuddin Magomedov. Ese es el nombre de él, que obviamente este nombre no se lo voy a estar diciendo. Prefiero decirle Shara Bullet y ya está. Así que, Shara Bullet, gente, más concentración de talento dentro de la UFC y el chamaco mete miedo. Mete miedo. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you